Chamo, coge para allá, te cierras en trépito. A ver, las medias, la media, la media. Buenas tardes, Leonardo. Buenas tardes, Venezuela. Bienvenidos al show del mediodía. ¿Hay algún problema con mis medias? ¿Tienen algún problema con mis medias? No, señor. Unas medias, tengo unas medias, pues yo tengo. Rojo pasión. Tengo ahí. Tengo unas medias ahí. No, yo, buenas tardes, qué placer saludarlo. Yo contento y bravo, pero bueno. Ahora hablamos porque nos toca trabajar. Pero como decía el Musiula Cavalleri, distancia y categoría. Miren, hoy es un día muy especial por varias razones. Primero, se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, un cáncer que ataca a una gran cantidad de mujeres. En Venezuela las cifras son importantes y hoy vamos a dedicar este programa a mujeres luchadoras, sobrevivientes, a ejemplos que han logrado con mucha entereza, con mucha fortaleza, superar esta terrible enfermedad y que son de verdad una muestra de que la fuerza de voluntad, el coraje está por encima y que la prevención es fundamental. Tendremos especialistas, tendremos casos de personas que hoy en día además emprenden, ayudan y se convierten en ejemplo para todas las mujeres. Y esto lo voy a decir con mucha seriedad. Las mujeres generalmente pelean con uno. Anda a hacerte tu examen de próstata, anda a hacerte mosca con eso, hazte tu examen. Y lo digo porque me pasa. Nosotros también tenemos que pelear con las mujeres. Pelear en el buen sentido de la palabra, de estar pendiente. Te hiciste tu examen, fuiste, porque muchas veces, o en la gran mayoría de los casos que son irremediables, es por falta de tiempo. Entonces hoy tenemos que convertirnos en ejemplo y multiplicadores de esa información y de ese ejemplo para prevenir el cáncer de mama. Hoy también, y en otro tema, mucho más allá, muy distante a esto, está cumpliendo años mi hija mayor. Hace 23 años me convertí en papá. Era un niño, era un bebé, no tenía idea de lo que hacía. Y bueno, fue muy difícil porque mis dos hijos mayores, tanto Paola como Leonardo, me enseñaron el oficio más hermoso y más difícil que puede tener un hombre, que es convertirse en papá. Pero convertirse en papá como ejemplo, como esfuerzo, entregar la vida. Yo siempre lo he dicho, después que te conviertes en papá, te cambia absolutamente la vida, cuando lo haces con amor, cuando lo haces de verdad y cuando sientes a un hijo como el motivo de tu existencia. Así que hoy desde aquí, feliz cumpleaños a Paola. Te amo, mi amor. Dios te bendiga. Yo lloro más que un ojo enfermo, así que no voy a entrar en materia. Y lo tercero que quería decir es nuevamente enviar nuestra palabra de aliento, nuestra fortaleza, nuestra oración y nuestro sentimiento a la gente del estado Aragua. La naturaleza sigue con su embestida que, bueno, solo nos queda orar, las autoridades haciendo un trabajo increíble 24 horas al día trabajando por ayudar a la gente de Aragua. La solidaridad de Venezuela se ha hecho presente. El pasado domingo hubo un evento entre muchos patrocinantes, pues estuvo la tele tuya y Ranking. Se logró una gran cantidad de insumos que fueron entregados ayer a la gente del Castaño, que están trabajando de manera muy organizada y hay que decirlo. Yo desde acá quiero hacer un llamado y disculpen que me tome estos minutos. No podemos aprovecharnos de esta situación, porque se ha vuelto una carrera desenfrenada, una vorágine, el view, el like, el yo tengo la información, el yo di la primicia. Escuché a muchos colegas periodistas decir, es que no se nos está dejando hacer nuestro trabajo. Eso es falso. Las autoridades previenen. Muchas veces los periodistas queremos llegar a donde no podemos por informar o por llevar una noticia. Y hay lugares que son de riesgo hasta para nosotros. Y lo digo porque hablé con una de las personas de Defensa Civil que estaba ahí y me decía, viejo, es que hay periodistas que se quieren meter a sitios donde corren peligro.
y no los podemos dejar pasar. No es que no queremos dejar que pueden estar ahí y llevar la noticia, pero no se pueden meter dentro del río o no se pueden meter en una casa que se está derrumbando. Porque sí, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, pero nuestro trabajo no puede depender de entorpecer el de los demás por querer llevar una información mejor que el otro en la competencia que siempre tenemos por llevar la primicia o por llevar la noticia. La otra, no están dejando que la ayuda llegue. Falso. La ayuda tiene que ser organizada, porque solamente las personas que están trabajando en los centros de acopio y coordinando esa ayuda saben a quién deben llevar primero. No es que usted va a llegar con una ayuda y va a decir, se la voy a llevar a aquella gente porque me cayó bien o porque me provocó. No se maneja así. Entonces, no nos convirtamos en multiplicadores y en voces de informaciones que no son correctas. Porque ahí hay gente que tiene 48, 72 horas sin dormir, sin comer, trabajando para ayudar a los necesitados. Entonces, ayer corrió un video, por ejemplo, en las redes que yo siempre lo digo. Esto para mí es un eslogan. Las redes mienten permanentemente. Una cantidad de irresponsables con un medio en las manos, en un teléfono, mienten. Ayer hicieron correr un video que no era verdad. Entonces, no juguemos con la desesperanza, con la angustia y con la tragedia de la gente sencillamente por buscar un view o por buscar un like para que nos crezca un algoritmo en las redes sociales. Por favor. Dicho esto, portándonos bien después de ese ahogo. Vamos a ver qué tenemos hoy en el programa. Venga, Yanuaria, que estoy bravo contigo, pero no importa. Haz lo que tienes que hacer. Pero yo no sé por qué él amaneció bravo conmigo, pero no importa. Así como lo decía Leo, hoy en el marco de la celebración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, estaremos conversando con el mastólogo especialista en técnicas oncoplásticas, Víctor Marín. También estaremos conversando con la periodista Ana Rosa Ocando acerca de las oportunidades que se nos presentan ante las adversidades. Disfrutaremos de todo el talento, pero sobre todo de la historia de vida de Carla Carrasco, quien hoy tiene la oportunidad de abrir el show del mediodía. Pero vente para acá, vente para acá. También tendremos noticias deportivas con el profesor Luis Peña y de espectáculo. Yo no quiero cariñito. Chismo Villamizar. Ve acá. Señores, ahora vamos a conversar con ella, con ustedes. La bienvenida para Carla Carrasco. Suelta. Déjame. Que decirte que no aguanto un día más sin verte. Esta noche tengo que pedirte que vengas conmigo hoy. Por eso te digo, amor, ven que te quiero ver. Ay, ven, atrévete. Ven que te quiero ver. Ay, ven, acércate. Esto se hizo pa' bailar, esto se hizo pa' gozar. Dame tu mano y vamos ya, yo te prometo que vamos a disfrutar. Esto se hizo pa' bailar, esto se hizo pa' gozar. Dame tu mano y vamos ya, yo te prometo que vamos a disfrutar. Ajá. Y báilalo. Rico, bebé. Te juro que tengo tantas ganas de volver a estar contigo. Y la noche es corta, solo eso yo te digo. Ven, baila tú conmigo ahora y vamos tú y yo a disfrutar. Ven y yo te invito a que te quedes conmigo. Y es que es una cosa, solo lo que yo te digo. Amame por siempre, por favor, yo te lo pido. Pruébame esta noche y disfruta este ritmo. Bailaré lo que tú quieras, para acá, para allá. Mueve la cadera de manera muy sensual. Y es que a ti yo no puedo mentirte. Me muero de ganas por tenerte. Y por eso me atrevo a decirte que vengas conmigo hoy. Por eso te digo, amor, ven que te quiero ver. Ay, ven, atrévete. Esto se hizo pa' bailar, esto se hizo pa' gozar. Dame tu mano y vamos ya, yo te prometo que vamos a disfrutar.
bailar, esto se hizo para bailar, esto se hizo para gozar. Dame tu mano y vamos ya, yo te prometo que vamos a disfrutar. Ven, 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 que te quiero ver. Ay, ven, 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 atrévete. Ven, 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 que te quiero ver. Ay, ven, 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 acércate. Muchísimas gracias. ¡Venga! Bueno, por aquí. Mientras más lejos de la señora Yanaria, pero bienvenida, mi amor. ¿Cómo estás? Excelente, gracias a Dios. ¿Cómo te sientes? Súper feliz de estar acá contigo. Para qué mí bueno. Es todo un honor estar a tu lado. No, por Dios, el honor es mío. Mira, y ese swing ha sido de siempre. Siempre te ha dado por la música tropical, por el merengue, por la música. Mira, si supieras que yo inicié cantando música llanera. ¿En serio? Sí, señor. Gané muchísimos festivales. Ajá. En Anzuategui. Y luego de eso quise incursionar en otro género porque siempre ha sido ídolo. O sea, siempre Olga ha sido mi ídolo. Entonces, bueno, traté de irme más por el merengue. Aparte que es un género que ahorita no está sonando mucho. Okay. Entonces, sería bueno tratar de rescatarlo porque todos los que vamos a una fiesta, o sea, bailamos merengue, pues. Sí. ¿Sabes? Bueno, tiene ahora cierto receso porque está de moda el género urbano, pero fíjate que, por ejemplo, en Venezuela, gracias a Dios, el urbano que ha funcionado siempre ha estado vinculado al merengue. Siempre así ha estado es. Con ese... El famoso merenguetón. O sea que tú comenzaste cantando música llanera en los Llanos Orientales. Así es, en Anzuategui. A mi gente del Tigre, que seguro me está viendo también, y le mando un beso y un abrazo. En el Tigre nosotros somos, como dicen en dominicano, toque de queda. De hecho, estoy pensando en Tigre, Anaco, Cantaura, estoy pensando en lanzarme a la alcaldía de Anaco, pero todavía estamos en análisis, estamos analizando bien el territorio, pero saludo a la gente del oriente del país. Carla se queda con nosotros, vamos a conversar con ella más adelante, vamos a conocer su historia y vamos a saber todo lo que está preparando a nivel musical. Nosotros vamos al corte, sin Yanaria. Vamos al corte, regálenos un poquito más de música, por favor. Claro que sí. Ay, perdón. ¿Ustedes vieron el look de la banda y media? Traen todo su franela color chicle canela. Todo, todo. Qué bonito se ven. ¡Venga! ¡Ya venimos! Ven, 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 que te quiero ver. Ay, ven, 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 atrévete. Ven, 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 que te quiero ver. Ay, ven, 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 acércate. Y entonces hizo. Van de mal en peor. De verdad, van de mal en peor. O sea, y uno tanto que se esfuerza por los muchachos, pero van de mal en peor. Señores, miren lo que tengo aquí. Aquí estoy. Porque tenemos dos boletos ida y vuelta, vuelta e ida para cualquier destino de Avior con La Tele Tuya. En nuestro Instagram usted consigue la información. @somoslateletuya. Busca ese post que está ahí. Que dice, yo quiero ganar. La final es este viernes 21 de octubre y participa por dos pasajes ida y vuelta a cualquier destino. ¿Qué tiene que hacer? Busca estas instrucciones, participa por dos pasajes, sigue el Instagram de La Tele Tuya, importantísimo, le da like a la publicación, etiqueta a tres personas, tres amigos, ¿ok? Usted puede, no se puede etiquetar a famosos, sí, puede, intrepidez, etiqueta a los famosos, no importa, no para. Y la cuenta también, etiquete cuentas de empresas, ¿no? O sea, no le da caso, ¿ok? Y después usa el hashtag, ahí, el numeral, yo soy Avior. Les deseo mucha suerte porque usted el viernes se puede llevar esos dos boletos a cualquier y desde cualquier destino a Avior. Bueno, ya estamos listos para conocer la información deportiva con el Chuck Norris de Caña de Azúcar, el profesor Luis Peña. Saludos, Leonardo. Saludos, amigos del show del mediodía.
Dígame. Le voy a regalar, mire, vi esta mañana un traje gris. ¿Sí? A cuadros que le debe quedar a usted con ese pelo gris, con esa barba gris. No creo. Sí, profesor. No creo. Mire, usted se... El gris, ahí no acertó, señor, con el gris. ¿Por qué? No, no. ¿Cómo que no? No me cuadra. Mire, un gris, un traje gris. No. Imagínate, me sienta bien. Sí le sienta bien. Un traje gris con esas camisas color batibati que usted usa. Mire, eso no, se vale, debe ver. Pero un traje negro, un traje azul. No, pero ¿por qué siempre de negro? ¿Por qué? No, no ve cómo me veo. No. ¿Cómo se ve? Claro, estoy viendo cómo se ve, por eso que le estoy quiero. No. Hay una redundancia allí. No, pero solo cacofónico. Pero digo, traje gris, no. No, sí, sí. No, sí. Tres gris, sí. Pero cuénteme, ¿dónde vio el traje? ¿Cómo? ¿Dónde vio el traje? No puedo decir la marca, en una tienda muy prestigiosa, muy elegante. Es la misma marca de las corbatas, ¿eh? ¿Qué? No, es la marca de las corbatas. No, este traje gris viene de buena procedencia. Tiene factura. Ah, usted quiere decir que la. No, yo no he dicho. No, yo no he dicho. Solo estoy hablando del traje. Es calidad, oye. Yo no sé el otro. El traje gris trae factura y todo. Mire, eso es calidad lo que yo le regalé en la corbata. Muy buena. Es que un estilacho. Estaba de moda en el año 86, más o menos. La usó Lucinchi, ¿no? Exacto. Me acaba de decir Vicente. Ah, ok. Vamos a hablar de deporte. Comienza hoy la fase final, la gran final 2022 de la Superliga Profesional de Baloncesto. Trotamundos de Carabobo, Cocodrilos de Caracas, desde el Forum Plaza Arena de Valencia. Desde las 8 de la noche disputarán el primer partido, una serie al mejor de 7. Es decir, el primer equipo que gane 4 se coronará campeón de esta temporada de la Superliga Profesional de Baloncesto. Trotamundos de Carabobo dominó la conferencia occidental, campeón de esa conferencia, dirigido por Néstor Salazar, mejor conocido como Mama Osa, con cierta carga de morbo, porque recuerden toda la experiencia y toda la trayectoria de Mama Osa con el equipo que ahora le rivaliza, los Cocodrilos de Caracas. Por su parte, el equipo saurio, el equipo capitalino, dirigido por Car Herrera, también alumno de Mama Osa, en algún momento disputará esta final. El campeón de la Conferencia Oriental, Cocodrilos de Caracas, visita en Valencia al campeón de la Conferencia Occidental, Trotamundos de Carabobo. Toda la acción de la final de la Superliga Profesional de Baloncesto usted la puede disfrutar a través de nuestra señal, la tele tuya, desde las 8 de la noche, pero 7 y media de la noche la cita para el básquet tuyo, la mejor antesala del baloncesto venezolano. Disculpe, que tengo un problema ahí con el género. ¿Se dice Mama Osa o Mama Oso? No, a él le dicen Mama Osa. Mama Osa. ¿Y por qué no Mama Oso? No sé. ¿No? No sé. Habrá que preguntarle a quién lo bautizó así. Ah. Me preguntaba quién lo habrá bautizado así. No sé. Mire, bueno, por ahí está Moisés, el asistente de audio. Moisés, que sí, siempre está por aquí. No, solo por saber. Solo por saber. ¿Le manda saludos a Moisés? Sí, ¿usted? Sí, no, solo por saber, por lo que usted está mostrando allí. ¿Qué cosa? Eso que está mostrando. ¿Sabe lo que está mostrando? Me va a preguntar. Esto es, mire, usted fíjese, lo vemos así. Si le ponemos una. Pónchalo aquí. Si le ponemos una corbata, es igualito usted, mire. Es siempre. Mire, no estamos hablando de deporte, señor. Vamos con la otra. Antes que nos griten, vamos. Vamos con la otra noticia. Hablamos de Grandes Ligas. Por parte de la Liga Nacional comenzó la serie de campeonato del viejo circuito, del llamado viejo circuito en las Grandes Ligas. Y los Phillies de Filadelfia vencieron en este primer encuentro a los Padres de San Diego y como visitantes. Sigue imparables el equipo de Filadelfia. Recuerde que sorprendió a los Cardenales de San Luis en la primera serie, en la serie del Comodín. Y luego sorprendió nada más y nada menos que a los vigentes campeones, a los Bravos de Atlanta, el equipo de Ronald Acuña Jr. Y ayer Alvarado puso el candado. Se trata de José Alvarado, el cerrador de este equipo. Hablamos de un pelotero venezolano que tiene rato sin permitir anotaciones. Se está convirtiendo en uno de los mejores relevistas hoy por hoy de Venezuela y fue el encargado en este emocionante encuentro, cerrado duelo de picheo entre los abridores. El abridor de Filadelfia fue superior a Yu Darvish, el abridor de los Padres de San Diego. Victoria para el equipo de Filadelfia. Ventaja 1-0 en esta serie de campeonato de la Liga Nacional. Qué bien, qué bueno.
José Alvarado, señor. Alvarado, familia de Vicente. Sí, señor. Y familia, familia mía también. ¿Usted es Alvarado? Sí, señor. Mentira. Ese es mi segundo apellido, sí, señor. No puede ser. ¿Usted es Alvarado? Sí, señor. Somos familia. ¿Perdón? ¿Usted no es Villalobos? Alvarado. ¡Ah, caramba! Mire usted. Mire lo que uno se entera, ¿vale? Somos, podemos, mire, podemos ser hasta primos, profesor. Tenemos. Sí, bueno, posiblemente, bueno, porque. Claro, no, tenemos que olvidarnos de todo, entonces. De esta amistad, ¿por qué? Pues. Hay primos que son amigos, señor. No, yo tengo familia Peña Alvarado. Peña, que viene de Los Andes. De Trujillo, de Los Andes. Sí, normalmente. Y el Alvarado, que viene del Zulia. Ok. Sí, porque el Alvarado arrancó en el Zulia, se mudó para Barquisimeto y después llegó a Maracay y nace usted. Bueno, el Alvarado es de Maracay, es correcto. El Exacto. Alvarado de donde provengo es de Maracay. Ah, pero aquí usted averigua. ¿Sabe cómo se llama el pueblo aragüeño de donde era mi abuelo, el que dio el apellido Alvarado? Ajá. Palo Negro, capital del municipio Libertador, allá en Maracay. Cerca de Maracay, a unos 15 minutos. Así se llama, señor. De ahí es mi familia. ¿De dónde viene el nombre de Palo Negro? No, no lo sé. ¿No lo sabe? No lo sé. Es un pueblo muy famoso, mira, por sus dulces a los muchachos de audio, dame un poquito más de mi micrófono, por favor, a ver si me escucho. Dele con la otra noticia. Sí, queda una, señor. Que ya yo le voy a decir de dónde salió el Palo Negro. Ok, averígüelo. Dele. Si le interesa, averígüelo. Bueno, proceda. Claro. Vamos a hablar también de la otra serie, hablamos de la Liga Americana, habíamos hablado ahorita de la Liga Nacional, ahora de la Liga Americana, porque ya se sabe la final de la serie de campeonato de esta liga tras la victoria de los Yankees de Nueva York ayer en el quinto juego decisivo de su serie divisional ante los Guardianes de Cleveland, con una actuación importante de Gleyber Torres, que pudo sumar dos boletos y anotó en par de oportunidades, también una base robada. También fue titular Osvaldo Cabrera, no le fue bien con el bate, batió menos de 150 en esta serie, pero cuadrangulares de Stanton y de Aaron Judge dieron la victoria, especialmente el de Stanton, que trajo tres para la goma, dieron la victoria. Y vean esa jugada de Cabrera, que tropezó con el left field, con el jardinero izquierdo de los Yankees de Nueva York en ese encontronazo fortuito. Ambos buscaban el fly. Cae, no, ninguno de los dos puede tomar el batazo, sale lesionado y Cabrera luego que abrió ayer en el campo corto, luego fue pasado al jardín izquierdo. Lo cierto es que los Yankees de Nueva York pasan a la serie de campeonato, donde los espera nada más y nada menos, y muy descansados, los Astros de Houston de José Altuve y compañía. Mire, ya tengo la historia acá, ¿ok? Okay. Su nombre popular. ¿Te escucho lo de los Yankees, verdad? No, de los Yankees no, de Palo Negro. Ah, verdad, usted estaba googleando allí. Usted está pendiente del palo de los Yankees, yo estoy pendiente del Palo Negro. No, yo estoy pendiente de. Le digo que estaba bateando. Claro, del bateo de los muchachos de los Yankees. Okay. Mire, viene. ¿Qué averiguó del palo usted, señor? Palo Negro se le menciona así porque en la hacienda donde se fundó, en lo que en principio fue un poblado, se quemó un samán. Oh, okay. Ok, y quedó tiznado el samán, tiznado. Y se decía, ¿dónde está el palo negro? Que era el tronco de aquel samán. Es la historia. Eso fue por allá por el año 1781. Y primero se llamó la croquera y luego se le conoció como la atascona. La atascona, sí. Sí, señor. Creo que es una de las esquinas allí, la claro, atascona por, ahora. Porque después lo sigo instruyendo. Profesor, hágame un favor antes de despedirnos. Esa población funcionalmente vive de la base aérea El Libertador. Claro, está ahí muy está, cerca la base de Palo Negro. La base aérea más... Claro, conocida así. Ajá, dígame, señor. La base aérea más importante, donde además se fundó la aviación venezolana. ¿Usted sabe quién fundó la aviación venezolana? Sí, señor, profesor? Claro. ¿Quién? Juan Vicente Gómez. Señor. No, pero Gómez no, pero el oficial... No, pero venezolano no, el estadounidense que vino. No. El estadounidense que vino, sí. No, señor, un maracucho. Caramba. Sí, señor. Okay. Que además, se la voy a dejar de tarea para mañana, murió ahí en una exhibición, creo que fue en el año 1930. ¿Cómo se llamó? Algo, ya le digo el apellido. Era ¿cómo hijo se llamó? De un, ya le digo el apellido. Ah, no lo recuerdo. Era tampoco. Hijo de un alemán con una zuliana, nacido en Maracaibo, y fue el ala derecha del Barón Rojo en la Primera Guerra Mundial.
Ah, claro, sí, sí, sí. ¡No! Sí, okay. Sí, sí. Por eso, que no, estoy diciendo que eso, sí. Hagamos un favorcito. Bueno, sí, 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 mire, esto es sí. Sí, ok, hagamos un favor, por favor. No, no, lo estoy dudando, esa historia no la he escuchado, claro que sí. Le estoy pidiendo un favor. No tengo por qué dudarla. Pero me puede, ¿el profesor no me escucha? Sí, vale, claro que sí. Ah, ok, ¿me puede hacer un favor, profesor? Sí, claro. Dele el pase a la señorita que yo no le dirijo la palabra, por favor. ¿Por qué? ¿Qué sucedió allí? Pero diría. Bueno, Yanuaria, el programa es suyo. Gracias, profesor. Buenas tardes, querido profesor. Ahora te hago piojitos para que se te quite, Leo. 0424-125-863, 0412-912-2515 para que interactúen con nosotros. Roger Manzano nos dice, saludos desde El Tigre, excelente y refrescante programa. Felicitaciones a Leonardo y a Yanuaria. Gracias, Roger. Edgar, feliz y bendecido día. La John desde ya instalado, disfrutando del mejor programa de la televisión venezolana. Saludos a Yanuaria. Edgar Guerrero desde Ocumare del Tuy. Un beso para ti, Edgar. Mari por acá nos dice, buenas tardes, equipo de Leonardo al mediodía. Dale. Felicitaciones por su maravilloso programa desde Guacara, Eva Mesones y Maribel. Un abrazo para ustedes. Zaida Chirinos, para finalizar, nos dice por acá, ah, no, tenemos más mensajes. Hola, abrazos, bendiciones para ti, Leo, y tu equipo. Y gracias por tus palabras de aliento para nosotros del estado Aragua. Y eso se agradecerá enormemente. Abrazos grandemente. Zaida Chirino de Turmero, estado Aragua. Un abrazo para mi gente de Aragua también. Leonardo Bolívar, buenas tardes, bendiciones a toda la gente del show del mediodía. Saludos especiales para Yanuaria, el profesor, y Leonardo desde Cumaná. Un beso para ti, Leonardo. Nosotros nos vamos con nuestro Leonardo. Bueno, sí, gracias, señorita. Muy amable. Bueno, comenzó desde ya nuestro programa, porque hoy está dedicado a la lucha contra el cáncer de mama. Hoy tenemos una invitada muy especial, además es paisana. Ella es abogada, empresaria, emprendedora, ¿qué más? Motivadora, sobreviviente de esta enfermedad y una mujer con más energía que nunca, con más ánimo, además siendo ejemplo y referencia. Bienvenida, por favor. Ajá, ¿quién? ¿Quién? ¿Qué me ha dicho? Bienvenida, Ana Rosa Ocando, venga. Me encanta ese nombre de Esperanza para Llevar. Esperanza para Llevar. Sí. Mira, te faltó en la presentación que yo hablo varios idiomas. Okay. Y el que mejor hablo es el maracucho, me genial. Sale muy fluido. Viste, ya, yo sabía. Súper fluido. Sí, lo que pasa es que uno necesita un detonante. Nada, eso, escuchar a otro. ¿Cómo está ahí? Exacto. Cuando está ahí, ya. Con ya. Eso aquí nos pasamos el switch. Sí, ahí nos pasamos el switch. Bueno... Contar o entrar en esta entrevista es complejo por lo que estamos celebrando hoy. Yo creo que hoy hay que celebrar, más que tomarlo como una conmemoración, una celebración a quienes han podido y a quienes día a día trabajan y luchan por brindar esperanza. Así es. Bueno, muchas gracias. Yo... Ante que otra cosa, decirte que me siento muy feliz de estar aquí porque sé que represento a muchas mujeres que me acompañaron en mi proceso de radioterapia. Así es. Y que hoy no están. Y yo sé que es un punto que yo vengo a hablar de esperanza, pero también la esperanza de muchas personas que hoy, con la información que le vamos a dar hoy y con la información que está todo el tiempo disponible en internet sobre la posibilidad de hacerte el autoexamen de mama, te puede cambiar la vida. Hay muchas que ya no están, pero hay otras que sí están. Exacto. Y que están gracias a personas antes que tú, que fueron también ejemplo como tú, y que fueron multiplicadoras de la información. No nos cansamos de decirlo. Y estos días había una persona que, bueno, le perdona la ignorancia, me decía, pero ¿hasta cuándo? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? ¿Ya todo el mundo lo sabe? No, no todo el mundo lo sabe. Y no nos podemos cansar de repetirlo y de sembrar información, porque el problema está en que la educación, la información es incesable porque vienen generaciones nuevas de mujeres y hay que generar conciencia también. Así es, y además que los comentarios en el derecho dicen que lo que abunda no daña. Claro. O sea, los comentarios que podamos hacer aquí, las llamadas, las alertas que podamos invitar a las mujeres, nunca están de más. Pero yo estoy hablando hoy no solamente a las mujeres que ya padecieron el cáncer, sino que, ¿qué pasa después de eso? Porque, bueno, te recuperas desde el cáncer, toca muchos aspectos de tu vida. El aspecto emocional, el aspecto físico, evidentemente, es una enfermedad, pero además también el aspecto económico.
O sea, para nadie es un secreto lo devastador que puede ser tu economía, los efectos en tu economía. Y de la familia. Claro. O sea, porque todo es una enfermedad muy, muy costosa. Entonces, ¿qué ocurre? La gente te da apoyo, quieren ayudarte, quieren apoyarte con las medicinas, pero ¿qué pasa después de que entras en una especie de mejora? Hace poco alguien en redes sociales me decía, tú no eres sobreviviente porque todavía no has pasado 5 años. Yo hoy estoy cumpliendo 1 año de mi diagnóstico. No ha pasado 5 años, es verdad, pero yo me siento viva y claro, estoy viva. Claro, totalmente. Estoy viva. Y si no se hubiera diagnosticado, no estarías aquí. Y si no se hubiera logrado y hubieras luchado y hubieras tenido la oportunidad de pelear, porque hay que pelear, no estuvieras aquí. Entonces sí lo hiciste. Sí, entonces mi llamado... Vienes de una batalla. Estoy. Claro. Estoy en una batalla. Y la estás ganando. Sí, con esperanza. Y yo creo que todo el mundo merece una dosis de esperanza para llevar. Y es eso lo que motiva a esta cajita con un colibrí, que el colibrí es una de las aves más prósperas en muchas sí, filosofías. Sí. Entonces, el Ho Oponopono, técnica que yo practico, técnica de sanación. Ho Oponopono. Ho Oponopono. ¿En qué consiste? Disculpa la ignorancia. ¿Cómo no? Te ilustro. Okay, ilustro. El Ho Oponopono es una técnica hawaiana que consiste en la repetición de ciertas palabras clave, se llaman palabras gatillo, que a través de eso nosotros vamos poniendo en nuestra mente, el poder de la mente, Leonardo, es súper importante. Si algo de lo que yo diga aquí hoy le queda a usted allá en su casa es que usted puede. Créase lo que usted puede. Y eso es muy importante. Y entonces el Ho Oponopono te permite a través de estas palabras repetir y posicionar una imagen en tu cabeza. Por ejemplo, el colibrí, que es mi favorita, es para la abundancia económica. Ok. Entonces repites 3 veces. Colibrí, colibrí, colibrí. Colibrí, 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 colibrí. Ajá. Para el amor, pétalos de amor. 3 veces. Pétalos de amor, pétalos de amor, pétalos de amor. Pétalos. ¿Te gusta más el colibrí? Ok, pétalos, ok, está bien. Pétalos, colibrí, pétalos, colibrí, pétalos, colibrí. Perfecto. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo tomé desde esta técnica, tomé la figura del colibrí para crear esto que se llama... Y están los pétalos también. Sí, tenemos aquí las flores, la dosis de esperanza para llevar. ¿Qué es esto? Esto está dedicado para las mujeres que han pasado por una etapa difícil de su vida y nosotros queremos entregarles ahora medios de vida, herramientas para que usted no dependa. Ya no seas, ay, pobrecita, fulanita le dio cáncer. No. Fulanita, que si superó el cáncer, es una mujer bien fuerte, puede montar su propio negocio. Y a eso es lo que voy. Vamos ahí a darle la vuelta, ¿verdad? Exactamente. Eso lo vamos a hacer al regreso del corte. No abra la cajita. Ya venimos colibrí con más colibrí del show del colibrí. El mediodía colibrí. Y colibrí, colibrí, colibrí y colibrí. Y colibrí. Y colibrí.
camina, descansa por donde quiera. Y ahora los niños la van cantando y la van llevando por Venezuela. Así era mi Gaitán. Continuamos disfrutando del show del mediodía. 0424-120-5863, 0412-912-2515. Adelfina Hernández nos dice por acá, hola Leo, ¿cómo estás? Te felicito por la entrevista que le estás haciendo a esa bella joven, por haber superado ese terrible mal como lo es el cáncer. Sí, desde Maracaibo te escribe Adelfina Hernández. Gracias, Adelfina. Pablo Beri nos dice por acá, de Pablo Benítez, gracias Leonardo por hacer de la televisión 2 horas agradables. Gracias, un abrazo, gracias, para las mujeres luchadoras desde Caucahuita. Caucahuita. ¿Quién le está mirando? Julie Mar nos dice por acá, hola, buenas tardes, saludos y besos Leonardo y Januaria. Excelente programa y saludos al profesor. Con la familia, gracias, disfrutando tu programa. Con la familia, gracias, Yulimar, Joannis y Johnny desde Palo Negro. Un abrazo para la Negro, gente de Palo Negro. Palo Negro. Juan Lira nos dice por acá, muy buenas tardes, soy Juan Lira de Maracay. El 23 de enero es para decir tremendo programa. Dios los bendiga. Gracias, un abrazo, Juan. Leonardo, gracias. Y un besote a esa bella, hermosa, linda, dáselo, y preciosa tú, Januaria. Y si quieres le enseño a bailar salsa. Bueno, voy a aceptar esa invitación porque ahí voy defectuosa. Vamos con Leonardo. Ya, sí. Y coja peor. Bueno, señores, estamos con nuestra... nuestra querida Carla Carrasco. ¡Un aplauso para Carla! Con Carla abrimos el programa de hoy. Y bueno, ahora quiero conversar de Carla como artista. Comenzaste, me dijiste, en la canta criolla. Sí, claro, me inicié cantando música venezolana, música llanera, desde aproximadamente los 5 años de edad, porque vengo de una familia de música, de músico, entonces tuve la fortuna de haber crecido en ese mundo artístico. En la música desde chiquitita. Desde pequeñita. Mira, yo recuerdo que yo cantaba una canción de Rumi Olivo, La Flor de Sarasa. Cántala. Dice, yo soy la flor de zaraza, ligera como el venao, soy capacho en las maracas cuando el coro pues tramao, yo soy la que pique el cuero, el del toro cimarrón, soy la tápara de suero picante cuando hay amor. Mira, pero yo cantaba la primera estrofa, el coro, y cuando decía, y con la inspiración de Simón Díaz, de Venezuela para el mundo, me paraba, hasta ahí cantaba. ¿Por qué? Me daba pena. ¿Por qué? Me aplaudían. Entonces empezaba toda la familia, ¡ay! Yo estaba chiquitica, me escondía detrás de mis padres. Pues. Mira, y en esa ¿de qué parte exactamente de Anzuategui? Del Tigre. Del Tigre. Sí. Del Tigre. Que tienen además una diversidad musical, porque se juntan los géneros orientales con esa parte llanera. Sí. Y además en el Tigre les gusta la gaita. Bastante. También. Bastante. Y el vallenato, me gusta mucho. Yo no escucho mucho vallenato, pero también se escucha bastante. Sí, allá. se escucha muchísimo. Muchísimo. Sobre todo por la parte de Pariahuán. Exacto. Mira, ¿y cómo te vas diversificando hasta llegar a los ritmos tropicales? Mira, lo que pasa es que yo desde pequeñita siempre he sido admiradora de Olga Tañón. Ajá. Entonces yo decía, oye, ¿por qué no seguir sus pasos? Aparte que no es solamente a nivel artístico, sino también humano. La parte humana de Olga Tañón es increíble. Sí. Entonces yo creo que eso es lo que caracteriza al artista como tal, ¿no? La parte humana y aparte de acompañada de todo su don musical, pues. Entonces, viendo a Olga, dije, ¿por qué no intentarlo yo e incursionar también en el género del merengue? Salgo de un programa llamado La Voz Imbatible, en Super Sábado Sensacional, y de ahí me llama una disquera de Orlando y me exigen un tema. Voy a donde mi tía, no tenía el tema, no tenía nada, no me había iniciado como cantautora, y wow, o sea, fue así como que, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Y salió el tema Ben Ben, que fue el que cantamos inicialmente, que es un merengue. Y partiendo de ahí, pues, me fui simplemente por el género merengue. Ok, ¿cuál tema de Olga te identifica más? A mí me encanta Basta Ya. Dele. Y basta ya de tu inconsciencia, de esta forma tan absurda, de ver a diario cómo estás a la basura. Mi corazón, lo que te doy, con tanta fe de ver en ti feliz.
Te están aplaudiendo, escóndete aquí. Oye, ¿y en qué momento se paraliza todo esto por el diagnóstico? Hace un año tuvimos que parar todo por el tema, me diagnosticaron cáncer de Paget, cáncer de pezón, y obviamente me convertían con el tema de las quimios en una paciente inmunosuprimida, entonces tuve que parar por todo ese año. Ojo, iba a ciertas presentaciones con muchísimo cuidado, sin acercarme a la gente y todo el tema, y con las quimios, aún con las quimios, daba un show de 45 minutos cantando, bailando, saltando y sin dejar que el público se apagara. ¿Y te cansaba? Sí, me cansaba, pero resistía los 45 minutos. Bueno, tú admiras mucho a Olga y sabes que Olga ha sido una luchadora, ha tenido momentos muy difíciles en sí, su vida. Sí, así es. Muy difíciles en su vida. Lucha con una entereza y una sonrisa día a día con su hija, además. Y a ti te tocó de una sorpresa, es siempre una desagradable sorpresa. Sí. ¿Cómo lo descubriste? Yo empecé a presentar síntomas en el pezón como tal, porque fue cáncer de Paget. Uh-huh. Siempre lo asocié, uno, el venezolano y el ser humano está acostumbrado como a justificar las cosas. Entonces yo empezaba, y que no, es irritación por el roce del sostén, es irritación por el agua, es irritación de alergia, todo el tema. Hasta que después de un año con el cáncer ahí, decido ir al mastólogo, al doctor Jesús Aria, ahí en Valencia, y en lo que me hizo el eco descubrió que era Paget. Sin embargo, me dijo, bueno, yo estoy un 99% seguro, pero vamos a hacer una biopsia, ¿qué tal? Lo antes posible. Mi caso fue un caso atípico. No le da a personas de mi edad, le da a personas ya mayores de 40 años, con bebé y todo. Pues resultó que yo soy la paciente más joven del doctor. Lo llevaron incluso a congresos internacionales y lo único que se sabe de mi cáncer es que es un diagnóstico positivo y que teníamos que cumplir un protocolo estricto. Entonces, bueno, ya partiendo de ahí, cumplimos con el tratamiento, pasamos por el proceso de la quimioterapia, radioterapia y ya, gracias a Dios, aquí estamos. Vas a seguir así. Mira, ¿qué le dices hoy? Tú que fuiste una negada, porque es que es difícil. Yo creo que el proceso más difícil es el asumir. Así es. Y uno siempre, como tú dices, no, eso es una cosita que tengo ahí. No, eso es alergia. No, eso fue, es que estoy comiendo muchas. Ese momento de entender que gracias a Dios todavía fue a tiempo, pero pudo ser tarde. Sí. Pudo ser tarde por esa negación. Así es. Nadie quiere recibir la terrible noticia. Sí, así es. ¿Qué le dices hoy desde la experiencia que Dios te permitió sobrevivir, llegar a tiempo, pero pudiste llegar tarde, a la gente que nos está viendo, a las mujeres que nos están viendo y que a lo mejor en este momento están viendo algún cambio en su cuerpo y se niegan a, no, eso no es nada? No, que se olviden de las justificaciones, que por favor vayan al médico con tiempo, porque ahorita, a ver, tenemos la ventaja de que la tecnología está sumamente avanzada y si lo atacamos con tiempo puede tener salvación. Acá estoy yo como muestra de eso y sé que muchísimas guerreras más que han pasado por este proceso pueden dar fe de eso. Pero si es al instante que te sientas algo extraño, tienes que ir a tu control, tienes que ir a tu consulta, porque atacándolo a tiempo, pues puedes salir de esto. Gracias, Carla. Gracias por la experiencia y por la bonita entrevista. Quiero que te quedes porque al regreso vamos a tener un especialista en el área y vamos a profundizar en el tema porque hoy más que nunca es un día para crear conciencia. Ya volvemos con más del show del mediodía. A mí está el doctor allá con la señora Rosa. Hoy un día dedicado a la lucha contra el cáncer de mama. Escuchen, médico cirujano egresado de la Universidad de los Andes, experto en cirugía general de la Universidad Central de Venezuela, con máster en senología y patología mamaria de la Universidad de Barcelona, España. Además,
es especialista en cirugía oncoplástica con un posgrado en Francia. La bienvenida es para el doctor Víctor Acosta Marín. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo gracias, le va? Gracias, bien. Bienvenido. Bueno, hoy estamos celebrando la lucha. Correcto. De una etapa tan difícil, tan vulnerable y tan común en las mujeres, que es el cáncer de mama. ¿Qué tan recuperable es cuando se diagnostica a tiempo? Muy recuperable. De hecho, esa es la idea. La idea es intentar encontrar lesiones suficientemente pequeñas como para que el tratamiento y la evolución de la enfermedad no repercuta en la vida de la mujer. Es decir, si conseguimos lesiones suficientemente pequeñas, la posibilidad de recuperación, de curación, está por encima del 90% seguro. ¿Siempre hay uno más agresivo que el otro o el proceso es más o menos similar, el comportamiento? Esa pregunta es interesantísima, nada más empezando esta entrevista, porque fíjate que tradicionalmente entendíamos el cáncer de mama como una enfermedad de la glándula mamaria y hoy en día sabemos que son muchas enfermedades que abarcan un órgano del cuerpo como lo es la glándula mamaria. Sabemos que tienen características moleculares, características histopatológicas, características clínicas, de presentación clínica diferentes entre las distintas mujeres. ¿Por qué la mama es tan vulnerable? Porque es un órgano que está sujeto no solamente a muchas hormonas, sino que en realidad también hay una cantidad de mutaciones y que, una vez más, forman parte de esa heterogeneidad de la enfermedad. ¿Qué hay? Le voy a hacer una pregunta muy, 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 muy extraña. Ok. ¿Qué hay dentro de una mama? ¿Qué hay dentro de una mama? Hay lobulillos, hay ductos, hay tejido fibroso, hay tejido adiposo, hay una cantidad de células que son las que pueden verse afectadas, sobre todo aquellas que tienen que ver con la actividad hormonal. O sea, que es una característica muy diversa con referencia a otros órganos o a otras partes del cuerpo. Sí, digamos que cada órgano tiene su o puede ocurrir un tipo de tumor o lesión completamente distinta. Es decir, el cáncer de mama es completamente distinto, por ponerle un ejemplo, al cáncer de piel o a otro tipo de cáncer. El de colon. Tiene sus características completamente distintas, aunque hay características comunes desde el punto de vista filogenético que pueden asociarse unas a otras. Por ejemplo, antecedentes familiares de alguien que haya tenido, por ejemplo, cáncer de páncreas puede tener un riesgo aumentado a tener cáncer de mama. Fíjate que no necesariamente el antecedente que tuvo cáncer de mama. Hay otros tipos de antecedentes familiares en la familia que pueden tener relación con el aumento del riesgo para cáncer de mama. Además, ¿hay algún tipo de, además de la prevención, el tacto, el control médico, hay algún tipo de prevención de otra manera, cuidado en la alimentación, que pueda ayudar? Por supuesto, el cigarrillo, fuera. Ok, es excelente eso porque fíjate que a mí me gusta ver sobre todo, bueno, todo el año, pero sobre todo el mes rosa en positivo. Es decir, si la mujer lleva una vida saludable, llámese ejercicio, mantener un peso acorde, una alimentación alta en fibra, con una alimentación o alimentos ricos en vitamina D y un consumo de alcohol moderado, nada más con esos cinco elementos puede reducir el riesgo de cáncer de mama hasta un 20%. En realidad, si uno saca la sumatoria de todo eso, sencillamente es llevar una vida saludable. Sí. Es llevar una vida saludable sin excesos. Correcto, ¿no? Correcto. ¿Qué tanto se da el cáncer de mama? Y aquí sí quiero hurgar y quiero llamar la atención. ¿Qué tanta probabilidad aumenta en las mujeres fumadoras? Fumadoras no tanto, fíjate, no hay una digamos, evidencia científica, data dura que nos hable en relación al tabaco y el cáncer de mama. Sí sabemos que hay algunos componentes, está demostrado, sobre todo en relación al cáncer de pulmón, pero no necesariamente en relación al cáncer de mama. Ok, pues estuve viendo en estos días unas estadísticas, pero en hombres, de cáncer de vejiga. Sí, y correcto. La incidencia en fumadores es altísima. Sí, eso está establecido. Ok, ¿y el cáncer de mama en hombres? Cáncer de mama en hombre es infrecuente, al menos nuestras cifras institucionales es por debajo del 1%, estamos hablando 0.7%, a nivel mundial depende de donde lo busque puede ir del 0.5 a 1.5%, es decir, es realmente infrecuente, pero puede pasar. En el hombre no se llamaría mamas, ¿no? Sí, igual es mama. Igual. En realidad en el hombre hay una glándula mamaria, pero que está atrofiada. Okay. Ahora, dependiendo de ciertas circunstancias, puede desarrollarse cáncer de mama. Ok, ahora, en Venezuela, ¿qué nivel tenemos científico, médico, clínico
con referencia a otros países del mundo para, para tratar el cáncer de mama? Alto, alto. Estamos, o sea, a nivel de cualquier país. Si me dices que asuma un adjetivo para ello, elevado. Tenemos excelentes profesionales, excelentes tratamientos, excelentes centros de atención de primer mundo. Y tenemos además, hay también dentro de lo que es la salud pública, centros de atención que están capacitados. La salud pública está realmente golpeada, es decir, sí, hay problemas desde el punto de vista de infraestructura, radioterapia, no existen mamógrafos en centros de atención pública, lo cual, si se ponen a ver, realmente es la piedra angular del diagnóstico temprano. La mamografía es el único método de imagen que ha logrado reducir la mortalidad por cáncer de mama mediante la identificación de lesiones suficientemente pequeñas, como lo dije al principio, que no vaya a repercutir en el pronóstico de esa paciente. Si en el centro, en los centros públicos no tenemos mamógrafos, las pacientes deben acudir a centros privados, los centros privados deben asumir la responsabilidad en ese sentido para, sí, poder diagnosticarlo. Es la detención temprana, que, okay, sabemos que es la piedra angular de todo esto. Correcto. Okay. ¿Se hace siempre a través de la mamografía? ¿Cada cuánto tiempo debería asistir a hacerse una mamografía? Sí. Más allá del autoexamen, y perdón que lo ataje ahí, doctor, porque muchas veces hablamos de tócate, hablamos del autoexamen, sí, y entonces la mujer dice, me toqué y no siento nada. Sí. Y eso es un error. Sí, pero fíjate que sea, si se permite el término satanizado, el hecho del tócate. Ahorita casualmente en una de estas redes sociales hablaban que la mujer no debemos promocionar el tócate. Fíjate que yo soy de los que cree que no hay que satanizarlo y que en lugar de restar hay que sumar. Claro. Es decir, tócate, pero no dejes de hacerte tu mamografía. Exacto, no es suficiente. No que, me toqué, correcto, qué chévere. ¿Por no. qué? Porque la señora que nos está viendo, nos está escuchando y que está en un lugar alejado de un mamógrafo y le decimos además que no se toque, que la única manera es la mamografía, bueno, tampoco se va a tocar. Entonces, insisto, la idea es sumar, no restar. La mamografía debe hacerse, digamos que hay opiniones. En Venezuela debe hacerse a partir de los 35 años y de ahí en adelante con una periodicidad anual. Hay centros puntuales que lo recomiendan a partir de los 40 años. De hecho, el último consenso que realizamos la Sociedad Venezolana de Mastología lo reporta a partir de los 40 años. Nosotros consideramos que debe ser a partir de los 35. Y la razón es muy sencilla. El cáncer de mama por debajo de 40 años no es un problema de salud pública y no es tampoco tan numeroso, pero existe. Y nuestra intención, fíjense, desde el principio de la entrevista, hemos hablado que la idea es conseguir lesiones tempranas. Claro. Resulta que si una paciente por debajo de 40 años desarrolla un cáncer de mama, lo vamos a diagnosticar a los 40. Pero yo no lo quiero ver a los 40. Los quiero ver en lo más pequeño que lo pueda encontrar y va a ser a los 35. Ese cáncer de mama por debajo de 40 años, según nuestras cifras, es alrededor de un 8 o 10%. Insisto, sigue siendo poco, pero para ese 8 o 10% es el 100%. Esa mujer que yo pude haber diagnosticado a esa edad, la he podido haber salvado en lugar de verla a los 40, a los 35. Y esa es la razón fundamental. Al regreso seguimos conversando con el doctor y vamos a tener dos testimonios de cáncer de mama. Vamos a intercambiar opinión y todo esto tiene un fundamento nada más, un solo objetivo: llamar a la conciencia, al autoexamen, al examen con el mamógrafo, y a que usted, en la medida de sus posibilidades, por favor, atienda. Esto es periódico. En las mujeres, mamas; en los hombres, próstata. Correcto. Nos toca. Y de nosotros depende que estos índices de mortalidad bajen con la detección temprana. Ya venimos. Ellos tienen problemas, pasan de gaita a rock, es una cosa increíble. Mire, tenemos mensajes, muchos, ahí está. Hola a todo el equipo, extraordinario programa, mis respetos para todas esas guerreras sobrevivientes del cáncer a nivel mundial, bendiciones para Leo, amén, y la otra señora Rosada, y todo el equipo que les acompaña, amén. Felicitaciones, aplauso, 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 excelente programa de hoy, la entrevista a la muchacha guerrera que es ejemplo de todas las mujeres con una actitud impresionante a esta terrible enfermedad, también la cantante que es un ejemplo a seguir, Carla. Gracias por brindarnos entretenimiento y entrevistas de calidad. Dios le bendiga abundantemente desde Píritu,
Portuguesa, la familia Villegas Muñoz. Buenas tardes, Leonardo. Yo te sigo bendiciendo a ti y a tu programa. Excelente invitada hoy con el tema de la esperanza para llevar. Saludos desde Caripe, en el estado Monagas, nos dice Freddy Gudiño. Bueno, aquí está, miren, aquí están las dos. Un aplauso, por favor, para Ana Rosa, para Carlos y para el doctor. Que ya se conocieron, ya conversaron. Contigo no hablé del tema y quiero saber cómo fue tu diagnóstico. Ay, mi diagnóstico fue por terquedad. ¿Por terquedad del médico? Por terquedad mía. ¿Tuya? Por terquedad mía. Yo me hice el autoexamen de mamas. Lo que pasa es que mi diagnóstico, yo entro dentro de ese grupo que usted decía, antes de los 35 años. Y se dice que las mamografía debe ser después de los 35. Uh-huh. Yo no me había hecho mamografía. De hecho, me hice una por unas cuestiones del seguro y todo resultó bien. Al tiempo me sentía algo en la mama derecha. ¿Te tocaste? Por yo me hice el autoexamen con el sentido de las agujas del reloj. Me toqué algo allí. Y fui con mi ginecóloga del momento, me dijo, no, eso es una grasita, no te preocupes. Me mandó vitamina E. No voy a decir los nombres de ninguno de los médicos. No. Después me dijo, mira, a lo sumo lo que podemos es abrirte ahí un poquito, te sacamos eso y ya está. Cuando me dijo eso, yo salí corriendo, fui con otro médico, una segunda opinión. En la segunda opinión me dijeron, no, tú no tienes nada ahí, tú eres una mujer muy joven, muy bella, no te preocupes. Voy con un tercer médico porque yo sigo sintiendo que eso estaba creciendo. Mi lesión era muy grande, doctor, no era pequeña. Mi lesión llegó a medir 5 centímetros. Entonces, yo sentía y crecía y crecía. Fui con el último médico y le dije, mira, hazme lo que me tengas que hacer allí. Saca lo que vayas a sacar, pero dime qué tengo, porque yo siento que tengo algo. Recuerdo que el día que me hizo la punción, el doctor me dice, te lo voy a hacer por... Fastidiosa. Exacto. Te lo voy a hacer por fastidiosa, pero tú no tienes nada ahí, no te preocupes. 10 días después, el médico con los ojos aguarapados me dijo, tienes cáncer. Entonces, yo creo que yo perdoné a todo el que hay que perdonar, no es para juzgar a nadie, porque todos somos humanos, pero yo lo que quiero dejar contando esta historia es que la mujer, si usted siente, usted se conoce su cuerpo, si siente que no está bien, vaya otra vez, vaya, pregunte y hágase los exámenes. La constancia, ¿la salvó, doctor? Correcto, sí, bueno, la constancia y como lo acabo de decir ahorita, ella dijo dos cosas que son realmente importantes, fíjate, y lo hablamos justo en el corte anterior. El autoexamen no hay que satanizarlo, es decir, y nadie conoce mejor la mama que la misma mujer. Hay casos eventuales, por fuera de los 35 años, menor de 35 años y eres una. Y era lo que yo decía anteriormente. Mientras más tarde empecemos la mamografía, más tarde vamos a conseguir las lesiones. Entonces, mientras sigamos bajando esa enfermedad, la realización de ese estudio, por supuesto, con razones válidas, vamos a conseguir lesiones más temprano. Carla, ¿qué edad fue tu lesión? A los 27. Imagínese. O sea, aquí tiene dos casos atípicos. Realmente atípicos. ¿Cómo se llamó? Cáncer de Paget. Sí. Pero mi cáncer no era infiltrante, pero no se infiltró hacia adentro, sino que agarró hacia el pezón. Y se quedó justo en el pezón. O sea, se encapsuló ahí por cosas de Dios. Sí, tampoco es usual el carcinoma de Paget, ni siquiera es usual en los grupos picos de enfermedad en este país, que es mujeres entre 45 y 65 años. Pero fíjate, es un cáncer inusual y mucho más a esa edad. Es un grupo inusual. Y a esa edad. Por eso. Es mucho más. Entonces, estamos cada vez más claros, y aquí tenemos dos ejemplos, de que, no, yo tengo 34, a mí no me toca. No, es que no depende de eso. Tiene en estadística menor riesgo, pero está igual propensa. Sí, pero eso también hay que sumarle. Y es algo que nosotros hacemos mucho hincapié, tanto en nuestro centro, a nivel de Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Mastología, y es la atención especializada de este grupo de pacientes. Es decir, no cualquier médico puede o debe atender pacientes que tienen patología mamaria. El ginecólogo hace lo que hace el ginecólogo, el geriatra hace lo que hace el geriatra, el internista hace lo que hace el internista, y los mastólogos en el espectro de la mastología, es decir, el cirujano mastólogo, el imagenólogo mastólogo, el patólogo mastólogo, el oncólogo mastólogo, los mastólogos atendemos este tipo de enfermedad. Y tampoco es que los mastólogos son toderos.
Por eso, somos especialistas en esa área. Sí, pero digo, no es que el mastólogo es oncólogo, es patólogo. No. Por eso hice la disertación en relación al abordaje multidisciplinario, que también es algo muy importante de la enfermedad. El cirujano debe tener un equipo a su alrededor, el radiólogo debe tener un equipo a su alrededor en el contexto de la mastología. Yo sé que es del día a día, pero ¿cómo un médico le toca enfrentar, sentar a un paciente y decirle tienes cáncer? Nunca es fácil y uno cree cuando empieza esta especialidad que, bueno, que eso con el pasar de los años, bueno, va a ir mellando y te puedo decir hoy en día con la edad que tengo y las canas que tengo que no mella nunca. Es complejo. Siempre tan difícil como el primer día. Exactamente igual. Carla, ahora que estás todavía en la lucha, todo va a estar bien. Para la gente que nos está viendo. Bueno, nada, mi llamado sigue siendo siempre a no descuidarse, a estar constante, como lo dice mi amiga, o sea, ser tercos, por así decirlo, con su salud. Y a los que están pasando por este proceso, Leo, que no podemos descuidarlos también. Yo antes de terminar cuando culminé las radioterapias, le dije a todo mi grupo de compañeros, le dije que el cáncer no era una sentencia de muerte, sino una sentencia de vida que nos ayuda a vivir más. Entonces mi mensaje no solo es a tocarse y a atenderse, sino también a los que están pasando por este proceso, que todo es cuestión de actitud, que luchen, que céntrense en superarlo, que ahorita la tecnología está sumamente avanzada y pues hay muchísimas más posibilidades de vencer esta enfermedad. Como médico, Víctor. Sí, fíjate que exactamente eso que ella está diciendo yo se lo digo a mis pacientes. Hoy en día un diagnóstico de cáncer de mama no era igual que hace 30 o 40 años. Tenemos una cantidad de argumentos sólidos dentro del país para poder tratar bien a nuestras pacientes en el contexto de un grupo multidisciplinario de atención especializada. Así que si tienes un diagnóstico de cáncer de mama, lo último que puedes hacer es decaerte. Debes darte un espacio para pensar, pero acto seguido debes actuar. Y acudir a los centros especializados es lo más recomendable. Dale la vuelta que hay esperanza para llevar, ¿verdad? Hay mucha esperanza para llevar y yo las voy a estar esperando junto a mi equipo. Ahí en Instagram yo les hago la invitación, @esperanzaparallevar. Vengan con nosotros, vamos a conversar. Importantísimo, Leo, perdona y perdónate. A ti también. Las mujeres nos demandamos mucho. Tenemos que ser más compasivas con nosotras mismas. Eso nos va a dar la fortaleza necesaria para afrontar esta enfermedad y todas las situaciones que usted pueda estar pasando en este momento, sea más compasivo. Para todas las emprendedoras, por cierto, te me estás haciendo la loca con la franelita desde que llegaste, me estás amenazando, pero no veo. Ok, venga, mi colibrí. Ajá, colibrí. Doctor, diga colibrí. Colibrí. Tres veces. Tiene que decirlo tres veces. Aquí está. Qué bonito. Preciosa, bellísima, esperanza para llevar. Qué bonito mensaje. Gracias, Carla. Gracias al doctor Víctor Acosta. Gracias, Ana Rosa. Qué bonito mensaje, qué regalo tan lindo y qué bonito programa. Allá está el señor Simón Villamizar al lado de la señorita Rosada. Rosa se llama, hoy se llama Rosa. Ya venimos con más del show del mediodía. Espero que este mensaje haya llegado a todos los rincones del país. Vamos a hacer una campaña, una tambora para la banda y media, para que puedan tocar gaita como es. Nos vemos el 29 en la placita, en la Basílica, en la Bajada de la Virgen, el 29 de este mes, sábado. Allá vamos a estar. Bueno, llegó el momento de presentar el segmento de farándula y espectáculo. La bienvenida es para el señor Simón Villamizar y su infiltrada. Hoy tenemos infiltrada, cara. La farándula y la farándula. Pero no importa, porque convertimos. Vas a ver a Paloma. ¿Estás preparada para este sábado ver a Paloma San Basilio? Bueno, yo opino lo mismo que mi roommate. Hay que ir a verla porque, ajá.
porque no, porque ajá no. No, porque ajá no. Pero Dios mío, pero o sea, hay que ir a verla porque ajá. No, o sea, eso es como Bad Bunny. Tú ves a Bad Bunny y tú dices, bueno, sí, hay que verlo porque ajá. Porque ajá. Pero a Paloma. No, no vale, Paloma. Pero porque ajá, porque tiene ya edad, pues. No, porque tiene. No vale, pero ¿qué es eso de que, claro, qué es eso? No. Vamos a ponernos serio. No, vamos a ponernos serios. Paloma San Basilio ya llegó a Venezuela. Son 70 años lo que tiene Paloma San Basilio. Y la verdad es que uno lo ve personalmente y está hermosísima. Primero que Paloma San Basilio, si algo la ha caracterizado, es que es una dama. Que tú la ves caminando, sí, y parece una reina. No, y en el escenario es una cosa impresionante. O sea, impresionante. De esos artistas que ya no se ven, que cuando salen al escenario tú sientes la energía, la presencia, la fuerza que está ahí. Tal cual. Y la verdad es que apenas llegó, sí, ella ha comentado que tiene, que los labios se le inflamaron un poco, pero ella ha comentado que tiene que ver sobre todo con el clima. Está hermosísima y está preparadísima para subirse a la tarima del clima hialurónico. Con el clima hialurónico. Bueno, no sé, hay tormentas, ha habido mucha lluvia. Yo estaba a menos 10 grados y no se me hinchan los labios. Bueno, pero ella viene de otro... Y estaba en Maracaibo y tampoco se me... Bueno, pero eso fue lo que comentó. Pero te voy a decir algo. La verdad es que ella vive en el norte de España, incluso vive frente a la playa, es decir, que está acostumbrada a la sal. Sí. Bueno, ella dijo eso y comentó que estaba... Bueno, habló un poco de cómo va a ser su concierto. Recordemos que Paloma San Basilio había hecho una gira hace... A mí me lazo el clima también Mira, vamos a recordar que Paloma San Basilio se había retirado, había hecho incluso una gira de retirada, de despedida de los escenarios, y sin embargo comenta en esta oportunidad que está de vuelta. Y está de vuelta, bueno, claro, porque de alguna manera siente la necesidad expresiva, siente la necesidad de reunirse nuevamente con su público. Y aquí en Venezuela tiene muchísimos seguidores. Oh, claro. Dice que, en esta oportunidad dice que claro, que no se trata de un concierto producido como antiguamente se hacía en el teatro. No, es un concierto de voz. Va a ser una cosa más íntima, una cosa donde ella dice que se va a dejar fluir y va a interpretar canciones, bueno, que nos ha regalado toda la vida. Desde Nadie Como Tú y, por supuesto, yo me imagino... Cariño Mío. Claro. Pero además recuerda que ella comenzó en los musicales y que ella trajo aquí, por ejemplo, no solamente Jesucristo Superstar, sino que hizo Evita, y ella termina precisamente su concierto, sí, o solía terminar su concierto cantando No Llores Por Mí, Argentina. Uh-huh. Es decir, que la vamos a tener aquí cantando todos sus... A mí ya me gusta más que La Pantoja, porque La Pantoja es más gitana. A mí me gusta más La Pantoja. Ah, sí, de verdad. Mira, bueno, te voy a decir una cosa. La Pantoja. El show de La Pantoja. La amo. Son dos tipos de show distintos. Este es una dama sobre el escenario, La Pantoja es más drama sobre el escenario, más cortar venas, más y hipear. Como hacía Olga Guillot, un poco así. ¿Cómo hacía Olga Guillot, Simón? Sí, claro, ¿te acuerdas? Olga Guillot hacía hipiaba. Es verdad. Mira, vamos a pasar a hablar acerca de Carlos Mata, quien... Oye, Carlos Mata estaba haciendo una gira, impresionante la gira, exitosísima la gira, ahí lo estamos viendo, donde está publicando, hizo una publicación en su cuenta de Instagram, donde pedía un poco de disculpa porque tenía tiempo que no se presentaba, no publicaba, no daba información acerca de él, y nos contó acerca de su gira. Estaba en este momento en Ecuador presentando un show. Recuerda que él canta... Pegado todavía. Pegadísimo. Carlos, oye, ¿sabes que Carlos Mata es un profundo mamador de gallo, no? Sí, echadorísimo de broma. Es un echador de broma, es un tipo encantador, súper agradable, lo diría en criollo, pero no me lo permite el horario. Es un hombre que... Quedó claro. Cuando comenzó a conquistar Europa, sí, llegó a España... Y la reina le pidió una audiencia. Bueno, para que tú veas, a diferencia de otro que simplemente dicen, oye, quiero estar, y piden la audiencia. Bueno, lo que te quiero decir es que él siempre ha echado broma y dice que nunca se creyó el papel de Ganán, el personaje, no, el galán que le adjudicaron. Y su actitud es real, es así. Exactamente. No, y recuerda que claro, quiero, grabó, incluso llegó a grabar con Joaquín Sabina. Tu corazón. ¿Te sabes esa canción? ¿A que no te la sabes? Contigo, ¿a que no te sabes esa canción? Tu abrigo, es un no sé qué. No, lo que pasa es que ella no le pueden decir bochinche porque brinca. Ya no importa que no se sepa la canción, pero ella le da. Mira, pero
Mira, pero mira, ¿cómo que un minuto? O sea, que falta de respeto con este segmento. Mira, por favor. Pero te voy a decir al 0424-120-5863. Por favor. Una guerra de mensajes contra la producción de este programa que sabotea el segmento de Simón Villamizar permanentemente. Que desmontaron al Miss Universo. ¿Cómo? El Miss Universo quedó con una cuenta baja en seguidores porque el Miss Grande lo sobrepasó. Ajá. No puede ser. Sí, ahora el Miss Grande International es el concurso que tiene más seguidores. Mira, Valite. Un saludo para mi pana Luis Enrique Vignolini, que está viendo el programa, lo ve todos los días, y presten atención porque usted se puede ganar dos boletos ida y vuelta, vuelta e ida a cualquier destino avión. ¿Qué tiene que hacer? Seguirnos en Instagram, ya voy Vicente, calma, todo está bien. @ somos la tele tuya en nuestro Instagram, busca esta publicación, miren qué belleza ahí. Con el muñeco ese que está ahí. Sorteo, yo quiero ganar la final el viernes 21 de octubre. Participa por dos pasajes, ida y vuelta, vuelta e ida. ¿Qué tiene que hacer? Le da con el dedo así para el lado y entonces sigue las instrucciones para que pueda participar. Sigue en Instagram, @ somos la tele tuya. Eso es lo primero que tiene que hacer. Le da like a esta publicación. Etiqueta a tres personas en los comentarios. ¿Qué dice ahí? No se puede etiquetar. Etiqueta famoso, no le pare. Ni cuenta de empresa. Pongan cuenta de empresa, no hay ningún problema. Y usa el hashtag, mire cómo lo digo, hashtag, yo soy Avior, y ya está participando por esos boletos. Vamos a despedir el programa, pero con nuestra invitada especial, con esa voz que tiene esta muchacha, Carla. Y este tema, Carla, tiene una historia muy particular, el que vamos a escuchar ahora, sí, ¿verdad? Sí, claro que sí. Mira, yo en mis redes he tratado de pasar todo mi proceso del cáncer, y me han pedido muchísimo un tema de esta experiencia, pues, del cáncer. Y ahí es donde sale Déjalo Pasar, así se llama, Déjalo Pasar, porque yo creo que la vida es un ratito y a pesar de los problemas, por muy difícil que sean, siempre tienen soluciones y lo más bonito de todo es dejarlos pasar y que las cosas fluyan como deben fluir. A veces nos quedamos pegados, ¿verdad? Sí, así es. Y a veces le damos importancia a cosas que no tienen importancia. Así es, y no hay problema sin solución. Sí. Así es. Eso sí es un problema, lo demás... Es cualquier cosa. Así es. Mira, Leo, yo voy a aprovechar para dar mis redes sociales. Dale. @ CarlaMúsica1, Carla con C. CarlaMúsica1. Y pues quiero aprovechar para agradecer a la banda que me acompañó el día de hoy, a todo este equipo maravilloso. No me elogies mucho, que después se me ponen y después el que va a sufrir soy yo. Mañana tenemos a Ildemaro, nos va a acompañar mañana en el programa, así que pendientes con este programa. Gracias por habernos acompañado. Gracias a la señora Rosada, por haber estado hoy acá. Y nosotros nos despedimos, lo dejamos con Carla. Dios bendiga Venezuela, como siempre decimos. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Muchísimas gracias. Si tú estás pasando por una situación difícil, escúchala, que es para ti. Hay días que solo llega para que aprendas la lección. Hay otros que te perturban hasta que pierdes el control, o simplemente te ocupas en sanar tu corazón. Y dice: déjalo, déjalo pasar, deja ya todo lo malo, todo lo que te molesta y ya. Déjalo, déjalo pasar, tú no tienes que fingir, solo tienes que vivir. Déjalo, déjalo pasar, que todo en la vida pasa y después de la tormenta solo llega la calma. Hay días que solo llega para que aprendas la lección de valorar los momentos que llenan el corazón. La vida es corta y